Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estéis bastante bien. Vamos a comentar antes el capítulo número 10 de Tony Kaku Kawaii, que en el último capítulo fue buenísimo. Como sabéis, se quemó la casa de NASA y su casa, en la cual vemos como a NASA siempre le ayudan, porque NASA siempre es una buena persona, una persona caritativa que se preocupa tanto por la gente que cuando él está en problemas la gente le ayuda, lo cual eso se lo reconoce su casa, lo cual hace que se avergüence. No sé qué dice NASA Kun, que es entendible, la verdad, o sea, que te digan esa cosa es muy bonito, la verdad, o que tú lo digas es muy bonito. Y nada, al final llegan a la casa de agua termales ahí a bañarse por mientras y a pensar dónde vivirán. Claro, aquí en NASA tenía la idea de meterse en un hotel y vivir con su esposa. Grande NASA, grande, porque se queda pensando en cosas cochinas. Y después aparece Hikari, creo que se llamaba, la hermanita. Y ve que se había animado, estaba en el baño bañándose y se ve que estaba animado NASA. Y no por la forma que lo decía, sino en la forma que lo expresaba. Barra abajo. En fin. Es que claro, si no hubiese sido por su casa, no la hermana. Ya está la, o sea, no tú, la hermana mayor. Es que la hermana pequeña se hubiese quedado con NASA este paso, tío. Porque la ha visto toda, hasta la ha visto desnuda y todo. O sea, que ya, ¿qué más quieres? En fin. Fue muy bonito el capítulo, la hermana mayor se entera de que su casa y NASA están casados, lo cual sabemos que ella está enamorada de NASA hace tiempo, pero claro, no se enteró, o sea, ni se ha enterado de que está casado, ni ha sabido expresar sus sentimientos porque ha tardado demasiado y nada. En fin, la pobre, pues siente lástima, perdió su primer amor, pero claro, lo ha perdido sin haber luchado porque ¿qué? No le decía nada, estaba medio tonta, ¿sabes? A ver, que es como NASA, pero más que NASA. Pero bueno, al final nada, pobrecita. Se enteró por parte de su madre porque nadie lo sabía, nadie se lo había dicho. En fin, después se fueron a comprar, empiezan a vivir en la casa, por cierto, ya que no tiene la casa. Se lo dijeron que vivir ahí. Y NASA... cierta parte huele la ropa de su casa. Le huele la ropa de su casa, chan. Y obviamente Hikari le ve y dice: senpai echi. En fin, también dice su casa que no tiene ropa interior, con lo que cierta parte cuando van a lavar la ropa está sin ropa y tú te quedas en plan de ala. Fue buenísimo, la verdad, fue buenísimo el capítulo, la verdad. Después fueron a comprar ropa y todo, que le eligió bonita ropa a nuestro querido NASA-kun. Bueno, que obviamente es que todo se veía linda su casa. ¿Qué quieres que te diga? Yo también te diría todo, porque es que se ve súper linda y al final compraron ropa interior y... NASA... En fin, a la ropa interior la acabó comprando su casa sola. Porque, uno, a saber que cogía NASA. Dos, ¿de qué forma cogía NASA las pantsus? En fin, hubo una parte súper bonita en plan de, yo también quiero verte, te puedo ver como desnuda, creo, sin ropa. Y pues, por eso la imagen de aquí es su casa avergonzada. No, esta no. Esta, dice. Ay, los dos vergonzosos y cambiaron el tema todo el rato. Están tan avergonzados que no sabían de qué hablar los dos después de ese tema. Y claro, NASA se tiene que comprar también ropa porque siempre lleva sudaderas, el cabrón. Es típico, es tipo yo, siempre lleva sudaderas, se la pela el resto, solo sudaderas. En fin, fue buenísimo el capítulo, la verdad. Fue muy romántico y muy divertido, sobre todo por NASA. El NASA comió bien allí, el sábado. El NASA comió muy bien el sábado, la verdad, ¿qué quieres que te diga? En fin, vamos a verlo. Vamos a ver antes que... ¡Ale! ¡Disfrutadlo! Tsukasa-chan, ¿hoy vas a ir a la casa? ¡Dona-sama, la voz está aumentando! ¿Eh?
それに妙に汗ばんでる。そんなことないよ。一体何を企んでるのやら。Seguro cosas cochinas en su en NASA, en su casa, Chan. En fin, vamos, comida. Hostia, no me dejes un San Jacobo, porque es que me entró un hambre que te cagas. Vale, su casa, ¿no quieres ir a otro lado antes de volver? Parece que han vuelto a casa y están comiendo como, bueno, una pareja. ¿Se avergüenza algo que ha hecho aquí en su casa que hace que se avergüence NASA? Tira la voz, cariño. ¿Eh? Parece ser que estaba burlando un poquito su casa de NASA y está sudando mucho. La vergüenza de darse la comida el uno al otro. Bueno, a ver, es entendible, sois recién casados. Es vuestra primera vez, estáis dando comida el uno al otro. Es, ¿sabes? Vergüenza, un poquito, ¿qué quieres que te diga? Claro que no. Mírala, están dando la comida el uno al otro y se avergüenza. ¿Y qué estás tramando? Qué lindo es su casa, que ha hecho que NASA se vuelva en plan de... Nani. ¿Qué es esta situación? Ah, Dios, NASA, qué bien comes, cabrón. Obviamente, porque tienes tu esposa, así que... Qué cabrón. En fin, vamos a ver qué va a pasar el sábado. No sabría decirte de qué va el capítulo, la verdad, el sábado, pero tiene buena pinta, la verdad. Como todos los capítulos de Trinkan Kawaii, todos tienen son buenos capítulos, tienen buenas partes interesantes. Veremos qué va a pasar. Así que nada más, yo aquí lo dejo. Vale, hasta la próxima.